Está con nosotros en cabina el diputado por La Romana, por el Partido Reformista Social Cristiano, el señor Pedro Botello. Ustedes saben que saludo, es uno de los mi gente de YouTube. En este video podemos escuchar al diputado Pedro Botello aclarar los puntos de que si se entrega el 30% a los trabajadores, el país puede quebrar su economía. Como dice el gobernador del Banco Central. Y es mentira. No vas a sufrir ninguna situación económica. Y ahí están los ejemplos. Los otros países lo han entregado. Al contrario, el país aumentaría su economía. Pero vamos a escuchar. De un proyecto de ley que fue introducido hace ya más de un año en el Congreso Nacional y que luego de ser aprobado mediante un acuerdo político, hay que decirlo aquí. Político. Un acuerdo político con el PLD, en donde yo y el Partido Reformista, y yo pactamos con nuestra bancada la aprobación de una prórroga del estado de emergencia. Ustedes lo recuerdan, aquella ocasión fuimos acusados de que nos vendimos, de que entregamos todo. Pero ese día. Que es un populista. Ese día, después de que un populista, un coyuntural, que andó buscando votos, que las elecciones. Entonces, ese día dijeron que nosotros nos vendimos. Sin embargo, ese día se aprobó el 30% en primera lectura. Y los críticos de este proyecto salieron a decir que una primera lectura y nada era lo mismo, que eso no era nada. Y yo le dije al país: hemos pactado con ellos y ellos deben de cumplir. El PLD cumplió. En la Cámara de Diputados, el PLD cumplió. Ya luego en el Senado de la República, las presiones internas y externas que recibieron los senadores frenó un informe que eminentemente era un informe favorable. Si ustedes van a los archivos del Congreso Nacional, el expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Vargas, senador, es senador de Moca, dejó un informe de gestión en donde habían escuchado a todas las instituciones que se oponían al proyecto. Obviamente, es una franca violación al artículo 277 y siguiente de su ley orgánica, o sea, de la ley orgánica del Senado. Recuerden suscribirse a nuestra plataforma Todo TV, y darle like a nuestros videos, compartirlo. Hasta bajo el argumento apoyen de que le iban a dejar al nuevo Senado que se instalaba a partir de agosto, y que cuya comisión la dirige el buen amigo Bauta Rojas, para que fuesen ellos quienes concluyeran los trabajos. ¿Qué pasó? Que la comisión del Senado engavetó definitivamente y no hubo protesta. No hubo actos violentos que se significaran frente al Congreso, obviamente. Actos violentos que se significaron por los infiltrados que mandaron las AFP para desmeritar y desacreditar la lucha. Han utilizado todas las artimañas para evitar que se le entregue el dinero a esos trabajadores. Su dinero, el dinero de ellos, el que ellos tienen en esa cuenta de capitalización individual, que es la estafa más grande en todos los países donde se ha instaurado este sistema de fondos de pensiones, porque se convirtió en un verdadero negocio, o sea, de los banqueros. Es mentira que el país se desestabilizaría si se entrega ese dinero, porque han dicho los expertos en la materia, incluyendo al gobernador del Banco Central, que el país se cae a pedazos si entregan esos fondos, porque no está líquido ese dinero. Ya tú sabes todos los argumentos que han planteado. ¿Qué tanta verdad o qué tanta mentira hay en esos planteamientos? Mira, nosotros en esta etapa de la lucha hay muchos factores que no han permitido llevar una lucha mucho más relax, menos cargada, menos peso, que en principio. ¿Por qué? Porque en principio era todo un mundo, todo un país, todo un sistema sobre los hombros de Pedro Botello, que parecía estar a una golondrina en el desierto, pero que ya luego se fueron sumando. Fíjate, cuando yo deposito el proyecto, solo éramos tres. En el número uno estaba yo, luego me seguía Juancho Martínez, diputado de San Pedro Macorís, y luego el diputado Elías Báez. Luego se fueron sumando a 8, a 11, a 15. En la presión de la campaña, los diputados se iban sumando. Cuando iban a su pueblo, le decían: ¿usted está apoyando el 30%? Ellos le decían que sí. Aún habiéndome dicho que no, a mí le decían que sí. Luego me llamaban e iban y firmaban el proyecto. ¿Qué sucede?
que al final terminamos 100 y pico de diputados, pero fue 100 y pico de diputados bajo la presión y logramos la aprobación. ¿Qué sucede? Que ahora se dan otros factores que vienen a desenmascarar a este gobernador del Banco Central. Primeramente, la posición del Colegio Médico Dominicano, que se despachó diciendo eliminación de este sistema parasitario, de este comercio de la salud y de este comercio de los fondos de pensiones. Y luego viene a refrendar la Asociación Dominicana de Profesores, los dos gremios de mayor tradición de la República Dominicana, con un mismo discurso, pero en la persona de Xiomara Guante y de Waldo Ariel Suero. Y luego viene Francisco Diloné, un humilde trabajador allá en Santiago, y le explica a la comisión cuáles son los procedimientos y cómo debe sustituirse ese planteamiento que ya ha planteado la comisión, el Colegio Médico Dominicano, la ADP, y le dice, eso está en el artículo 9 de la ley, del proyecto de ley de Pedro Botello, y dice, el mecanismo legal y financiero a través del cual se va a refinanciar, a recapitalizar el sistema del desembolso una vez nosotros hayamos recibido otros recursos, y es instalar un sistema no lucrativo, un sistema de carácter social, público y de reparto, parecido al otro sistema de los dos que hay fuera de los privilegios, porque sabes que aquí el sistema de privilegios, aquí tenemos el de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, y tenemos el de cuenta de capitalización individual, que es un tema que lo vamos a hablar detenidamente, y luego explicar todos los sistemas que lo han dejado a lo descamisado. Uh-huh. Pero Patricia, para dar en el punto más fuerte de este pequeño pasaje, ¿verdad? Ahora viene a sumarse el golpe que da la doctora Jessy de la Rosa a un senador arrogante, prepotente, que se cree por encima del bien y el mal. ¿Pero esa de su provincia? Sí, que ahora de buena primera ha salido con un nuevo discurso. Ahora apoya. Ahora dice que eliminación y ha asumido el discurso de nosotros. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros decimos que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Hasta el diablo obedece. Pero viene ahora el que firmó la ley. Fíjense cuántos factores ahora van a favor del trabajador. Ahora viene el ingeniero Ramón Alburquerque que le dice, compañeritos, prepárense porque en 90 días hay que entregar el 30% a este trabajador. ¿Y quién es Ramón Alburquerque? Es el presidente de la sazón del Senado. Cuando se aprueba esa ley, un connotado intelectual de la República Dominicana que le dijo ayer al gobernador del Banco Central, es mentira lo que usted está diciendo en este país. Y se lo desmontó. Se lo desmontó y le ha hecho una explicación detalladamente. Él tiene una fórmula para recapitalizar. Yo tengo otra fórmula para recapitalizar, y es el mecanismo legal y financiero con la eliminación de este sistema mafioso parasitario. Y lo planteo claramente porque si tú te vas a ganar, si te has ganado 44 mil millones y el primer desembolso de estas pensiones se va a hacer un 14% en el año 2033, según las proyecciones, a partir del 1.20 que se comenzó en el 2020 y que concluye con el 0.75 en el año 2030, estamos hablando de que tú te vas a ganar más de 200 mil millones de pesos. Entonces, esa ganancia, cuando nosotros desmontemos y desaparezcamos este sistema parasitario, van a ir directamente a los trabajadores. Van a ir a los ahorros de los trabajadores. O sea, son fórmulas diferentes, pero todas coinciden con su recapitalización. ¿Y cómo explicar? Yo hace como 2 meses que vimos aquí un informe de lo que ellos se han ganado nada más, cuando se ganaron nada más en el año de la pandemia. Bueno, la pandemia tiene un año y pico, y en ese año de pandemia, cuando los trabajadores quebraron todo en la miseria, ese grupo que administra se ganó, ¿qué sé yo? ¿Cuánto? Con menos cotizaciones. 38 mil millones se ganaron. No, lo que sucede fue que la última reforma que llevó por la greña el pasado presidente Danilo Medina, cuando sorprendió a todo el país en un discurso y dijo, hay que modificar la ley 87-01, los administradores de fondos de pensiones no pueden seguir ganando más comisiones, tanto dinero. Y llevó una reforma, el país se puso de pie, yo me puse de pie en reverencia ante el presidente. ¿Y qué pasó cuando llegó esta mafia, esta propuesta de reforma? Sencillamente Pedro Botello fue el único diputado que en primera lectura no votó por eso. La gente dijo, bueno, el hombre está buscando sonido. El hombre está buscando cámara. Mira cómo vota. Dice que no. El único voto que no. En la segunda lectura le vocifero a José La Luz,
tú sabes muy bien que es una trampa. Vota. Entonces él votó junto conmigo que no en la segunda lectura. ¿Qué pasó? Lo que tú estás planteando, hermano Johnny Vázquez, que, en la, que ese proyecto, esta reforma, lo que vino fue a atracar, a poner en peores condiciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque antes, las comisiones que se despachaban, esas AFP, era producto de los intereses que generaba la rentabilidad de esos recursos, lo que generaban, o sea, de los beneficios. Ahora no. Ahora los beneficios de estas AFP se aplican es al saldo total. Ganen. Hayan o no hayan, como quiera ellos van a ganar, porque ahora todos los años le van a cobrar. Comenzaron con 1.20, este año 1.15, en el 2022 1.10, en el 2023 1.5, en el 2024 1 punto, hasta llegar al 2030, que va a ser 0.75, pero es al saldo. Por eso ellos se quedaron tan tranquilitos. Dije, no, mira cómo lo van a llevar de 1.20 a 0.75, pero es porque se lo pusieron al saldo, señores. Entonces, tú ves que ahora tienen menos cotizantes, tienen menos gente, la gente está desempleada, y como quiera ellos vienen y ganan el triple a cuando tenían su matrícula normal de cotizante. Y tú, pues, ¿cómo es esto? Si estamos en una pandemia y cierta gente, sus recursos vienen de las cotizaciones, aparte de su rentabilidad, ¿cómo es posible que ahora esta gente aumentaron? ¿Cuáles son los pasos? Porque eso fue un atraco, esa reforma. Sí. ¿Cuáles son los pasos? Recuerden suscribirse a nuestra plataforma Todo TV. El tema de darle like a nuestros videos. Para compartir. Las luchas por lo general llevan ese tipo de acciones, pero como estamos en medio de una pandemia, yo he sido crítica de eso. No me gusta la violencia, sí apoyo la lucha del 30%, quiero mi dinero también. Pero, ¿cuáles son los próximos pasos que el señor Pedro Botello, que encabeza esta lucha para que se entregue el 30% de los fondos de pensiones de forma anticipada, tiene en plan, en meta, a desarrollar en los próximos días o meses? Bueno, lo primero es que la lucha ya no es solo Pedro Botello y un grupo de trabajadores, sino que aquí hay todo un equipo de hombres y mujeres, lo que ya he hecho mención, quienes se han sumado abiertamente, y ahí tenemos 112 diputados, que junto conmigo, 113, estamos suscribiendo este proyecto. Y cada uno de los trabajadores debe estar vigilante, porque ya las AFP no tienen argumento. Fíjense que le quitamos al hombre que conoce todos los registros de la ley, al hombre que firmó la ley, le ha dicho, señores, esto hay que desaparecerlo. Estas resoluciones de la CIPEN, estas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, han venido a desbaratar esta ley, han venido a descuartizarla. Y ahorita hablábamos fuera de cámara de ese plomero que conoce todos los registros del sistema pluvial de un residencial, y de ese electricista que conoce todo el sistema de ingeniería de una residencia, y que solo él puede resolver los problemas en ese residencial. Este es el problema del ingeniero Ramón Alburquerque, que conoce todos los registros de esta ley y la está desmontando, porque ahora lo ganamos como aliado. Él estaba en un bajo perfil, pero de buena primera ha asumido esta lucha más que cualquier militante en esta lucha durante un año. Entonces, ese es uno de los pasos. Que él vaya a exponer, a decir todos los términos sobre esta ley, porque el imputado se le da la palabra, igual que al acusador se le da la palabra en un juicio. Entonces, él, que fue la persona que estuvo ahí cuando se hizo la ley, él tiene que estar exponiendo en el Congreso, repitiéndole a esa comisión. En el 2001, tiene 20 años la ley. Claro. No ha trabajado ninguno, ¿cuál ha recibido nada? Primeramente, con la anterior ley de reparto, sí, se construyeron 20 hospitales. Sí. ¿Cuántos hospitales se han construido con el dinero de los trabajadores en esta gestión de la seguridad social? Ni un solo hospital. Antes recibían atenciones médicas. Antes tú te podías internar un año y tú no pagabas diferencia en tu seguro, sí, en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, sí, sí, que todos lo conocimos, todos, sí, lo vimos. Entonces, lo desmantelaron y pasó para ellos. Claro, lo descuartizaron, sí, para ellos seguir. Ni siquiera pagaron las prestaciones laborales a los trabajadores,
ni sus pensiones que le correspondía por el tiempo que duraron ahí. Pero lamentablemente, no, este país, lamentablemente, aquí hay personas que se hacen los ciegos, los sordos y los mudos, mira, porque nadie quiere confrontar con este poder de la salud y de los bancos. Déjame decirte una cosa. A mí no me gusta nunca la carrera de economía. Yo soy un hombre práctico. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí, que la gente le digan, esta gente le digan, no, ese dinero va a desencajar a la banca, a la economía? Pero papá, si hay mayor circulante, se supone que hay mayor movilidad de la economía. Es una máxima que no hay que estudiar, Michael Miguel. Lo que sucede si es... si tú tienes dinero en los bolsillos, llena el tanque, llena el cilindro de gas, paga la casa, paga el colegio, se supone que tú tienes mayor movilidad y la economía se mueve. Lo que pasa es que va a afectar la economía de ellos. ¿Por qué? Porque van a dejar de percibir ganancias. Si tú tienes 800 mil millones prestándolo, sacándole beneficios, sí, sí, y de repente te le sacan 224 mil, sí, el dueño del dinero, tú vas a dejar de percibir ganancias de 224 mil. Don Pedro, en la forma que lo hizo Chile, para poner un referente. Con 10. Claro, para poner un referente. En la forma que lo hizo Chile, no impactó de manera negativa el mercado. Ellos funcionaron perfectamente bien. ¿Y Perú? ¿Es así que usted lo concibe aquí? Desde luego que nosotros hemos tomado... Gradual. Hemos tomado todas las críticas y todos los ejemplos. Y en el artículo 5... Se va a consagrar a Pedro. Establecimos la entrega gradual por escala. Y establecimos montos específicos. Por ejemplo, una persona que tenga un peso hasta 350 mil, que se lo haga, que se lo entreguen en una entrega. O sea, que le den su dinero en una entrega. Ahora, que tenga de 350 mil a 700 mil, dáselo de dos entregas. Ya tiene dos meses de rejuego. A que tengo más de 700 mil a un millón, dáselo de tres entregas. A Johnny, que tiene un millón. Yo tengo unos 900. Ya tiene tres meses de rejuego. El que tenga, a ti te van a tocar de dos entregas. Sí. Al que tenga. Dos palos, dos tablazos. Dos tablacitos. Y de 15. Dos pequeños tablazos, millones. Yo no quiero su cuarto. ¿Cómo que si quiero mi cuarto? Y el que tenga más de un millón, entonces cuatro entregas. Yo no quiero que vayan allí. Al Cristo Salvador. Sí, aquí yace Johnny Vázquez, a él le tocaban en vida tanto. Y me van a leer. Eso es lo que están ellos haciendo. Leyendo panegírico, pendejo. No, se eso. Ahora lo mío. No, por eso lo es. Y ahora, sí, por lo otro de la lucha, van a llamar a tu familia y van a decir, mire. Sí. Les recordamos que tiene un bono de 50 mil. $50,000. Y lo 1.9. Oye, mira, uno se ríe. Sí, Pedro, pero esto es un atraco. No, un atraco. Pedro. Un atraco. Esto hay que desmontarlo. Sí. Pedro, esa reforma a la ley que parece que es una necesidad nacional. Eso va bien. ¿Tú piensas que... ¿Tú en qué va eso? Reformar esa ley 8701 para que ese sistema salud fluya mejor. El diputado Rafael Castillo, un connotado hombre de seguridad social, conocedor del área, está junto con nosotros en el Congreso y él presentó esa reforma, esa propuesta. Sin embargo, nosotros tenemos también nuestra propia reforma, porque nosotros hemos estado consultando, hemos hecho consulta a nivel de la plataforma y en esa consulta recibimos más de 3.000 opiniones en torno a una reforma de todo tipo, de técnico, del más humilde trabajador, del más conocedor y del menos conocedor, pero todas son importantes porque al final te das cuenta qué quiere la población. Yo conversé con el ingeniero Kike Antún, quien es el presidente de mi partido, y hemos estado coordinando una mesa de trabajo en el Partido Reformista, y el Partido Reformista va a presentar su propia reforma. Ayer los medios de comunicación resaltaron la propuesta del secretario general y senador, mi compadre, el ingeniero Ramón Rogelio Henao, pero es una propuesta del ingeniero Ramón Rogelio Henao, es una propuesta de él en términos personales y son buenas intenciones porque son propuestas, pero el Partido Reformista, la propuesta que ha asumido y que ha respaldado desde el primer momento y por la cual pactó con el PLD la prórroga, de aquellos 17 días, ustedes recuerdan que el PRM me acusó. Sí, fue una negociación. Me acusó el bloque, fue una negociación de recursos económicos, pero que hoy se le cae y se va el zafacón de la historia, porque fíjense cómo ahora han aprobado 5, 6 estados de emergencia, pero de 45 días, que no eran tan malos. Lo que pasa es que estamos en campaña y había que frenar el partido que estaba en ese momento con los recursos, que era el PLD, ¿verdad? Entonces, todo esto te dice a ti que esa reforma que nosotros vamos a presentar
con todas estas opiniones, la participación del partido de manera activa, que asumió esta lucha, va a ser una reforma verdaderamente integral, respetando la que en este momento, con las mejores intenciones, se está discutiendo, porque nosotros tenemos otros puntos que no están contemplados en esa reforma. Por ejemplo, esa reforma no habla de la eliminación de esta mafia. Habla de modificarla, pero siguen la cuenta de siguen, se mantienen en esta propuesta, sí, las cuentas de capitalización individual. Y hay que sacar la cuenta de capitalización individual de la ley 87-01 por un sistema de reparto no lucrativo, y de sí, carácter social. Para la gente que no entiende eso, cuenta de capitalización individual, por favor, así aplatanado, ¿qué es eso? Bueno, que cada uno tiene una cuenta y de lo que tenga, eso te va a tocar. Si es de reparto de carácter social, no solidario, hay una cuenta común de todos y te va a tocar un 80%, un 90% o un 100% de tu último sueldo. ¿Viste? De tu último aquí, salario. Sí, aquí no. Aquí, si tú tienes 1,000,000, te lo van a dividir y tu edad promedio son 110 años. No son ni que ahora 72. No. ¿Quién diablo va a durar 110 años vivo? ¿Quién? Tu edad promedio son 110 años. Son unos desvergonzados. Te lo van a dividir. Si tú tienes un sueldo, por ejemplo, de 20,000 pesos, que es el sueldo promedio en República Dominicana, 19,000 y 20,000, sí, sí, tú le aplicas la tasa de reemplazo de 0.22 y a ti te van a tocar 4,600 pesos mensuales. Esa es la pensión, esa es la miseria que están planteando. Entonces son ahí pensiones de basura, sí, sí. Pero lo dice el mismo técnico, mira, Albuquerque, para que no digan que Pedro Botella anda utilizando términos descompuestos en los medios. No, finalmente. Albuquerque que dice son Ramón pensiones de cebolla. Yo, sí, mira, hey, cebolla, basura. A mí me dijo alguien que me quería ver un sujeto de eso. Sí. Recuerden suscribirse a nuestra plataforma Todo TV. Darle like a nuestros videos, compartirlo. Cuando llego, perdón. Apóyenlo. No le chico. Sí, pero como dice Johnny. Cuando llego, señor. Es como dice Johnny. Me voy a retirar de esta vaina. Johnny, dilo. Cuando llego a la torre, donde está ese tipo de una de las AFP de esa. Sí, señor. Cuando llego a la torre, en el piso que está encaramado, primero vi la plataforma de los que trabajan ahí, en los vehículos que andan. Y cuando vi allá, me planteó un salario, que yo tuviera un sueldo. Oh. Sí. Mira, yo quiero que tú me hagas esto. Y yo nada más lo escuché. Señores, pero ustedes no han visto. Miren, cuando yo vi eso, con los cuartos de los trabajadores de este país, ¿cómo estos pendejos viven? Que estoy seguro que se ve el viernes para Miami y viene el lunes o el martes. Eso lo hacen todos esos jóvenes. Con los cuartos de los trabajadores. Su jet privado. Sí, exactamente. Con el dinero tuyo. No voy a decir el mío. Y lo peor de todo esto es que cuando tú vas a una protesta, sí, esos infelices policías son los que te están tirando bombas. Sí. Lo que peor. Los que están en el chaco también. Los más mal pagados. Sí, los que están. Los más mal pagados. Eso hace, como, eso como un país. El problema de este país es el desarrollo cuando tú ves. Claro. Que tú, a lo que tú te estás defendiendo son los que te reciben con bombazo, a bombazo limpio, sí, a bacanazo. Que tú estás luchando por ellos mismos. Sí. Defendiendo con dignidad el atraco de estos mafiosos. Agradecemos al señor Pedro Botello, señores, Pedro, diputado por La Romana, por el Partido Reformista Social Cristiano.